villancico y ese ya vienen los Reyes Magos. Hoy los protagonistas son los niños y niñas de Castiblanco. Y es que el cartel real nos hace una visita para recoger todas esas peticiones que los más pequeñines van a realizar a Melchor, Gaspar y Baltasar. Y lo hacen así, con este ritmo y esta gran alegría que llega hoy a la plaza de San Benito Abad. Va a comenzar ese desfile de niños y de niñas pasando para entregar sus cartas al cartero real. Y la primera niña que va a pasar por el cartero real es... ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, ¿cuánto tiempo llevas esperando para ser la primera? Mucho. Mucho, mamá. ¿Desde cuándo lleváis aquí? Desde ya empezaba antes, ¿no? 11 menos cuarto. 11 menos cuarto. Hora y cuarto de espera que llevas preparado, Ana, la carta, ¿no? Sí. ¿Qué le has pedido? Un telescopio. Un carrito de juguete con un bebé de juguete y también he pedido dos sirenas de Nancy. Venga, Ana. De Nancy, ¿cómo? Ana, te va a tocar, venga, a ver, vamos a acompañarte al principio. A ver. Venga, Ana, díselo todo. Un telescopio, un carrito y un bebé de juguete, sirena de babis. Tú te has portado bien, ¿no? Sí, y dos sirenas de babis. Ah, muy bien. Una pequeña y otra grande. Y que habla. Muy bien. Venga, ¿puedo hacerla ahí a mi sequito que te la Ana, ¿qué te ha dicho la cartera real? ¿Qué te ha dicho? Se ha sido buena. ¿Y tú qué le has dicho? Que sí. ¿Y te ha dicho que te lo va a traer todo? Ha dicho que son dos. ¿Solo dos? Bueno, Ana, ¿y a cambio qué te ha dado? A ver que te vean en casa, ¿qué te ha dado? Chuches. ¿Chuches? ¿Dónde hemos tenido que dejar la carta? Ahí en el buzón real, ¿no? Bueno, pues ahora lo que queda es esperar a que venga. ¿Quién tiene que venir? Yo. ¿Melchor? ¿Quién más? Melchor. ¿Gaspar? Acá. ¿Y Baltasar, no? Baltasar. Bueno, porque la espera sea corta. Yanira, ¿y estamos esperando para qué? Para los Reyes Magos. Vale, y mientras que vienen los Reyes, que ya quedan unos días, vamos a darle la carta, ¿a quién? A los... Al cartero, ¿no? Eso. Bueno, cuéntame, ¿a quién le has pedido las cosas? ¿Hay algún rey favorito o a los tres? A los tres. Vale, ¿sabes cómo se llaman los Reyes, no? Sí. ¿Cómo? Melchor, Gaspar y Baltasar. Muy bien, aprobado, venga. Pues, ¿la carta la tienes abierta o cerrada? Venga, ¿me lo puedes contar todo lo que has pedido? Que yo no sé leer. ¿No sabes leer? Bueno, pues yo te ayudo, ¿no? ¿O te lo sabes de memoria? No sé. Venga, yo la ayudo, vamos a ayudarla. Este año me he portado muy mal. Muy
bien. Muy bien. Bueno, pues aquí pone regular, ¿eh? Pero te prometo que me portaré mejor. Por eso te pido trajes de qué. De princesa. Muy bien. ¿Una Barbie? Princesa. Princesa. ¿Una máquina? De line. Muy bien. ¿Máquina de algodón de qué? De azúcar. ¿Vestidos de la qué? De la princesa. Pintura, ropa bonita, unicornio, andarín, cocinita con sus accesorios y todo lo demás que me queráis traer. Yanira, esta carta es muy larga. ¿Tú crees que te lo van a traer todo? No. No, bueno, pues lo que caiga, bienvenido es, ¿verdad? ¿Estás nerviosa? Sí. Sí, a ver qué te dice el cartero, ¿no? Que ellos lo ven todo, ¿tú lo sabes? Así que a portarse bien, ¿vale? Venga, que eres la próxima, Yanira. Sigo preguntando porque aquí se me van amontonando los niños, a ver, que no quiero que perdáis la fila. ¿Cómo te llamas? Julia. Julia. Ainara. Ainara. Aitana. Aitana. Sofía. Sofía, y aquí tenemos las cartas. Aitana, ya me la tiene abierta y todo, ¿no? Pues venga, rápido, rápido, que te toca, cuenta. Me he pedido un bingo porque yo tenía uno, pero se me perdió. Ajá. Me he pedido este juego porque me hacía mucha ilusión de probarlo. El de las operaciones. Venga, corre, Aitana. También me he pedido el de la caca para jugar con mis primas y con mis amigas en mi casa. El del aire para jugar un día con mi familia entera. Aitana, hay un montón de regalos lo que has pedido. ¿Te has portado bien? Sí. ¿Sí? Pues bueno, seguro que te lo piden. Julia, que te toca. También muchas cosas, algo que te acabo mucho. He pedido. Quiero un bebé rebón de silicona. ¡Hola! ¡Eso sí que es chulo! Bueno, te vas a portarlo bien. Venga, y ahora te toca a ti. Cuéntame. También has pedido varias cosas, ¿eh? Venga, a ver, cuéntame. Es que no sé leer. ¿No sabes leer? Yo te ayudo ahora mismo. Venga. Queridos Reyes Magos, quiero un rebón, un estuche de maquillaje, una tablet, una barriguita, un dron, ropa para el bebé, pañales, diademas para el bebé, ropa para mi Didi y mi Manic. Sofía, Sofía, tú has tenido que ser súper, súper, súper buena, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que te lo van a traer todo? Sí. ¿Y si no, qué es lo que más te hace ilusión? Que los Reyes Magos sean felices también. Muy bien, pues venga, convence al cartero real para que te lo traigan todo, todo, todo lo que viene de esa carta. ¿Te parece? Sí. Vámonos, Sofía, que te toca. ¿Cuáles son los juegos, los muñecos de moda en este 2022? Y lo hacemos a través de ellos, de los más pequeñines. Empezamos contigo, ¿cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, haciendo la cola, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas de cola? Pues vinimos a las 11 y algo y aquí estamos. Bueno, todavía nos queda un ratito, aunque ya estamos más cerca. Alejandro, ¿qué has pedido? Me he pedido un móvil. ¡Hala! Ya estos regalos son de una categoría superior, ¿eh? Un juego de la cámara espía. Rotuladores. Para hacer los lettering, ¿verdad? ¿O no? Los lettering ya los tengo. Ah, vale, vale, ¿qué más? Son subrayadores. ¿Subrayadores, qué más? Y pues ya de lo demás no me acuerdo. Bueno, muchas cosas. Sí. Lo más importante, que es lo que siempre dicen los reyes. Que nos portemos bien. ¿Y cómo te has portado? Bien. ¿Seguro? ¿Las notas qué tal? Bien. Bien, ¿no? Bueno, pues a ver qué traen. Ahora voy a seguir con los más pequeñines. ¿Tú cómo te llamas? Ernesto. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía, Ernesto, ¿qué estamos haciendo aquí? A ver. Esperando la cola. ¿Esperando la cola para qué, Lucía? Para echar la carta. Para echar la carta al cartero real. ¿Y el cartero real a quién le lleva esas cartas? A papá. ¿A Papá Noel? No, yo creo que no. ¿A quién? A los Reyes Magos. A los Reyes Magos, Lucía, ¿tú sabes cómo se llaman los reyes?
Sí. A ver, dime. Es porque mira, me choca Gaspar y Baltasar. Muy bien. ¿Y Baltasar quién es el que tiene la cara como? Pues, o negra. Muy bien, te lo sabes perfectamente. Ernesto, ¿qué has pedido? Yo he pedido una base de guardia más. No me acuerdo. Ay, que no se acuerda, que se ha puesto nervioso. Lucía, ¿tú te acuerdas? Tampoco se han puesto los dos tan nerviosos, pero no pasa nada porque lo lleváis escrito en las cartas, ¿verdad? ¿Tenéis ganas ya de contarle al cartero real lo que le habéis pedido? ¿Estáis nerviosos? ¿Creéis que os lo van a traer todo? Esperemos que sí. Ya queda muy poquito para que vayan llegando y ustedes estáis perdiendo la fila. Corre hacia adelante que ya os tocan. Venga, vámonos, corriendo. Cola que ya, bueno, pues supera lo que es la plaza de San Benito Abad, y es que cada vez son más los niños y niñas que se van juntando aquí para hablar con el cartero real. Tenemos a dos niñas más, ¿os llamáis cómo? Lucía, Jimena. Lucía y Jimena, ¿sabéis que os queda todavía un ratito, no, de cola? Sí. Bueno, contadme qué lleváis en las cartas. ¿Quién las ha escrito, ustedes o vuestras madres? Yo. Vale, muy bien, pues venga, contadme, ¿qué vais a pedir? Yo he pedido algo para mi hermano. ¿Y para ti nada? Sí. Ah, pues, ¿qué has pedido? He pedido un libro. Muy bien, ¿nada más? ¿Qué más? He pedido rotuladores. ¿Qué más? Ay, que se le olvida, Lucía. Yo he pedido un patinete rosa con luces en la rueda, un chaquetón, juego para hacer pulseras y eso. Y otras más cosas. ¿Te has acordado de algo, no? Sí. ¿Qué más? Me he pedido juegos de mesa. Muy bien, habéis sido buenas, habéis portado bien, habéis ayudado en casa, habéis hecho deberes, las notas, ¿qué tal? Bien. Bien. Súper bien. Bueno, pues, ¿creéis que se van a portar bien también los reyes o van a traer algo de carbón? No. ¿Se lo habéis pedido a los tres o a solo uno? A los tres. A los tres, muy bien. Ya queda poquito, ¿qué tal? ¿Cómo se plantean las Navidades? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenéis ganas ya de que lleguen las Navidades? Sí. ¿Qué vais a hacer? Yo voy a comer algunos días con mi tío en casa de ellos. Y hoy vamos a ir con mi tata, mi primo, mi tito Jorge, yo, mi madre y mi padre, vamos a ir a comer a un bar. A salir, que es lo que se hace en Navidad, ¿verdad? ¿Cuál es el día favorito de las Navidades de por ustedes? El mío, el 25. El día de Navidad. ¿Y el tuyo, Lucía? El mío, el día de los Reyes, el día de Papá Noel. El 25 y el día 6. Claro, es que esos días son los que recibimos los regalos, ¿verdad? Bueno, chicas, pues nada, ya va quedando poquito para que lleguen esa fecha a disfrutar de estas fiestas, ¿vale? Me encuentro aquí con otra pequeña que creo yo que va a ser mi sustituta en la tele, ¿no? Porque a Iria, ¿qué le pasa? ¿Que te encanta qué? Me encanta ver la tele. ¿La tele de dónde? De mi pueblo. ¿La tele de su pueblo? ¿Y tú sabes cómo se llama la tele de tu pueblo, Onda? Cartimblanco de los Arroyos. Muy bien, y es que lo ve todos los días, ¿no? Y a todas horas, ¿no? Iria, tú que tenías muchas ganas de hablar conmigo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque me gustaba. ¿Y quieres salir en la tele? Pues claro que vas a salir, ¿verdad, Iria? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos viendo Cartero Real. ¿Cuántos añitos tiene, Iria? Cuatro. Ay, qué bien se expresa esta niña. Y hemos venido a ver al Cartero Real porque le vamos a dar, ¿qué? La carta. ¿Y para quién es la carta? Pa los reyes. ¿Cómo se llaman los reyes? Me hizo Gaspar y Baltasar. Muy bien, ¿y tú le has pedido las cosas a los tres reyes o a uno? Uno. ¿A cuál le has pedido de ellos? A Melchor. A Melchor es su favorito. Pues ahora, Iria, ¿tú te acuerdas de todo lo que has pedido? Una colchoneta. ¿Qué más? Un sacabola. ¿Qué más? Una cuna para los bebés. Uy, qué de cosas hay. Es que seguro que ha sido muy buena con esa cara que tiene. ¿Tú crees que te lo vas a traer todo? Sí. Sí, y ahora estabas en la tómbola, ¿no, Iria? Sí. ¿Te ha tocado algo en la tómbola? Miel.
Mírala, qué bien. Y con los resfriados que tenemos ahora, eso viene súper bien para la garganta. Iria, ¿tú me vas a dar un beso grande? Sí. Venga, dame un abrazo. ¡Muah! Bueno, que nos tienes que seguir viendo, ¿eh?, en la tele. Y ahora, a darle la carta al cartero real. Sí. Muchas gracias por dejarnos entrevistarte, Iria. ¡Chócala! Esto es un no parar, la verdad que la gente se vuelca cada año y otro año más estamos aquí con esta tómbola solidaria, benéfica, en la que por un lado los vecinos contribuyen dando regalos y por otro los vecinos vuelven a contribuir pagando papeletas para llevarse esos regalos, ¿no? Pues sí, la verdad que estamos muy contentos porque la gente no para de colaborar y la verdad que le queremos agradecer a todo el pueblo, a todos los establecimientos, a muchísimos hermanos que donan y luego contribuyen y lo compran. Así que la verdad, estupendamente. Y además que este año hemos superado los 1.020 regalos. Con lo cual... ¿1.020 regalos? Sí. Bueno, entrar en esta tómbola, aunque ya creo que os estáis quedando... Sí, sí, pues de todo. Tenemos tanto macetas, que sí, cosas alimenticias, vales... de cenas en restaurantes, en bares, peluquería, todo. Hay muchísimos regalos y muy variados. Bueno, lo importante es colaborar. ¿Para qué van destinados estos fondos? Pues los fondos van destinados para los proyectos que tiene la hermandad en mente, que en los próximos meses se darán a conocer y se ejecutarán, y por supuesto para nuestro día grande, que es el Sábado Santo. ¿Cuánta gente tenemos colaborando aquí en esta tómbola? Sí, sí, la verdad que tenemos unos hermanos y unos devotos estupendos que están al pie de cañón con su hermandad y con la Junta de Gobierno. La verdad que estamos muy agradecidos. Bueno, pues muchísimas gracias también a ustedes por siempre hablar con nosotros y nada, esperemos quedarnos a cero, ¿no? Estupendo, ojalá nos quedemos a cero. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora vamos a conocer cuáles son algunos de estos regalos que van consiguiendo las personas que vienen aquí a colaborar. A ver, ¿te llamas cómo? Javier. Javier. ¿Qué números te habían tocado? El 132, el 129. ¿Y qué te ha tocado? Una gorra y otra gorra. Bueno, algo es algo, ¿no? Bien. A ver, le pregunto por aquí, ¿qué os ha tocado a ustedes? ¿Lo sabéis ya? Nosotros nos ha tocado un altavoz. También, pues, una de botella, pues, muchas cosas. Lo importante es que siempre toca, ¿no? Sí. ¿Contentos con los regalos que os han tocado? Sí. ¿Y habéis entregado la carta al cartero real? Yo todavía no la tengo hecha. Ay, entonces este año no hay regalos, ¿no? Es que no tengo tiempo. Ay, qué niños con poco tiempo. ¿Y tú, ya has entregado? Yo no. Yo más o menos en el colegio. ¿Y qué habéis pedido? Muchas cosas. ¿Os habéis portado bien? Sí. Ay, esa sonrisa, no sé yo. Bueno, a ver qué cae este año. ¿Cómo van a ir esas navidades? ¿Cómo la vais a pasar? Con la familia. ¿Con la familia? Y muy contento. Y contento porque tenemos vacaciones, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias chicos. Y nada, disfrutar de las fiestas que vienen. Gracias. Gracias. 1.020 artículos que han donado vecinos, establecimientos comerciales y que seguramente los vecinos y vecinas se vayan a llevar hoy todos a sus casas porque... Bueno, aquí me encuentro con Rafael, hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, y ya prácticamente empiezan a vaciarse las estanterías, ¿no? Pues la verdad que sí, que el pueblo se vuelca con nosotros, primero nos lo dona y después, pues la verdad, lo compran y nos ayudan bastante. ¿Para qué van destinados concretamente? Pues todo para la hermandad. Ahora empezaremos ya con la Semana Santa, que ya la tenemos aquí a la huerta de la esquina, y luego tenemos algunos proyectos entre manos que vamos a ver cuáles son los que vamos a cometer. La gente, bueno, también quiero agradeceros el que dediquéis este día especialmente a los niños y las niñas. Sois los encargados de llevar en uno de los domingos del mes de diciembre, porque es verdad que va variando la fecha en función de cada año, pero bueno, que un domingo está dedicado por la Hermandad de la Soledad a los niños. Qué alegría, ¿no?, ver esta cantidad de gente hoy aquí. La verdad que para nosotros es una ilusión de ver a los padres, sobre todo a los niños, a entregarle su carta al cartero, y la verdad que es una cosa muy bonita que no debemos de perderla. Rafael, agradecer, ¿no?, a todo el pueblo de Castiblanco siempre. Nosotros, a todos los hermanos y a todo el pueblo y a ustedes. Muchísimas gracias, Rafael. Nada, seguir trabajando por la hermandad y en definitiva por el pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Thank you.
Bueno, y aquí parece que no pasan los años porque prácticamente otra vez nos volvemos a reencontrar un año tras otro. Eso es muy buena señal, ¿no, Salvador? Y aquí tenemos a Salvador, como no podía ser de otra forma, el día del cartero real con sus migas. ¡Vamos! ¿Cuántos kilos de migas tenemos preparados para este día? Tenemos 16 kilos. ¿Y desde qué hora estás dándole vuelta a las migas? Desde las 10. Sin parar, ¿no? Sin parar. El único problema que hemos tenido es que hemos tenido dos años que no hemos podido hacer migas. Bueno, bueno. Bueno, pero este año, ya el año pasado se consiguió. Mira, y este... mira, fíjate cómo está esto de gente. Que es lo que importa. Y eso es importante, que la gente se diviertan, que haya algo en el pueblo para que la gente salga. Hoy es un día obligatorio porque es obligatorio traer a los chiquillos al cartero real. Y se divierten los chiquillos y nosotros, porque el chiringuito está aquí. Y nos divertimos todos a la vez. Aquí tenemos los 17 kilos. Aquí hay 10, aquí hay 8. Aquí hay 8, ya hemos sacado una olla. Y 8 que está haciendo Pepe. Bueno, pues la gente ya empieza ya a mismo. Tener ganas de migas. Ya que mismo, ya mismo. A seguir removiendo, ¿no? Y sobre todo a seguir disfrutando de esto, lo que dan las migas. Muchas gracias, Salvador. A ti. Bueno, y vamos a aprovechar que nos hemos acercado hasta aquí, hasta el cartero real. Paso rápido antes de que llegue esta pequeñita. Venga, ¿qué pasa? Pasa. Bueno, voy a aprovechar que estoy aquí junto al cartero real. Bueno, cuéntame qué experiencia más bonita, ¿no? Una experiencia preciosa a todos los niños de Castiblanco. Me voy a encargar de hablar con Merchó, con Gaspar y con Bartasar para que ningún niño se quede sin sus cosas. ¿Me están pidiendo muchas cosas los niños? Me están pidiendo muchas cosas. Deben haberse portado muy bien. Yo bueno, creo que los niños de Castiblanco es que son muy buenos. ¿Y los adultos? También. Menos buenos. Bueno, pero ¿tú estás seguro que Melchor, Gaspar y Baltasar van a venir cargaditos de regalos de cargaditos, ¿no? Cargaditos. Bueno, ¿qué le dirías a todo el pueblo de Castiblanco de cara a esta fiesta? Pues yo le diría que todo el mundo que intentemos ser felices. Y que lo importante es la salud y bueno, poco más. Y sobre todo que estás disfrutando a lo grande de este día, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos, cartero. Y nada, encárgate de que no se te olvide ni un regalo. Una carta. Que todos te están esperando con esos regalos, a ti y a Merchó, Gaspar y Baltasar. Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Después de más de dos horas desde que ha llegado el cartero real a esta plaza de San Benito Abad, todavía tenemos bastante ambiente navideño aquí en estas instalaciones. Y es que Castiblanco tiene ganas de fiesta, tiene ganas de Navidad y lo hace celebrando hoy teniendo como protagonistas a los más pequeños, que como ya habéis podido escuchar, tienen muy claro lo que les quieren pedir a sus majestades de Oriente. El cartero real también se ha comprometido a llevar todas y cada una de las cartas que los niños y niñas han escrito. Así que ahora tan solo nos queda esperar a que llegue la tarde del 5 de enero. Mientras tanto, disfrutemos de estas fiestas aquí en nuestro pueblo.